buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bueno, bienvenidos todos a este jueves, jueves de Life. Hoy tenemos un tema súper interesante, tenemos otra vez invitado a Sergio. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelentemente. Bueno, mientras se terminan de conectar las personas que están, que les está llegando la notificación todavía, estamos pasando también por los grupos la invitación. Por favor, compartan y difundan para que muchos aprovechen este súper tema que tenemos el día de hoy y puedan vernos. Les explico rápidamente para las personas que nos están escuchando por primera vez. Sergio y yo vamos a tener una conversación. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran acerca del tema. Yo voy a estarlas revisando y las voy a estar publicando ahí arriba, donde ustedes ven encima de la cabecita de Sergio. Van a aparecer las preguntas que ustedes tengan y eso va a ayudar a nutrir la conversación entre Sergio y yo. Les pido, por favor, que a través del chat se presenten, digan su nombre, digan de qué país nos están viendo y hagan todas sus preguntas y aclaren todas sus dudas y aprovechen de acribillar a este hombre y de exprimirle todo el conocimiento que pueda tener aquí gratis, ¿verdad? Gracias a Piscicultura Global. Y bueno, y si ustedes no abusan de su conocimiento, yo sí le voy a hacer todas las preguntas que yo quiera. Así que me acompañan en eso. Bueno, Sergio, para seguir abusando de tu buena voluntad y de tu hospitalidad por aceptarnos la segunda invitación aquí a los lives de Piscicultura Global, háblanos un poquito de ti. Yo sé que ya tú contestaste eso el live pasado, pero bueno, estoy seguro que aquí hay personas que no te conocen. Y de bueno, y de por qué tú sabes de Pargunam y de por qué tú sabes de tilapias en agua salada. Y eres la persona correcta para hablarnos de eso. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Soy Sergio Monroy, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tengo un posgrado en acuacultura intensiva de camarón en Japón, en la Universidad de Kagoshima, en Japón. He tenido la fortuna de trabajar y desarrollar muchos proyectos de acuacultura intensiva de camarón y de tilapia en México. Mis primeros años de productor fueron con camarón, perdón. Y a partir del 2021, empezamos a trabajar con tilapia y bueno, pues al día de hoy tenemos ya 23 años trabajando con tilapia, con diferentes especies, con diferentes sistemas, con diferentes enfoques sociales y con diferentes clientes. Llámale clientes privados, clientes gubernamentales, programas de enfoque social, programas de enfoque de seguridad alimentaria, como le llaman ahorita, ¿no? Y afortunadamente tengo muy buenos amigos en FAO, y hemos desarrollado y hemos trabajado proyectos muy interesantes con Alejandro Flores Nava, con Salomón Salcedo, con mucha gente que hemos estado trabajando en FAO. Y bueno, se han hecho proyectos muy interesantes de tilapia y ahorita ante la problemática que se enfrenta en la península sobre la salinización de los pozos para las granjas, encontramos que la tilapia roja Pargunam, que ahora le hemos llamado Blanco Maya, tiene esa capacidad de respuesta a adaptarse a condiciones de salinidades de 35 partes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy interesante porque abre un abanico de producción y abre un abanico de oportunidades para productores que por las circunstancias geológicas de la península, se les salinizan los pozos o tienen problemas con la salinidad, ¿no? Claro. Más adelante veremos la presentación que te mandé y ahí vemos los mapas, claro, y vemos las situaciones, ¿no? Bueno, la rápidamente creo que no lo mencioné al principio. Bueno, yo estoy seguro que todos leyeron la publicidad, pero hoy vamos a hablar de cultivo de tilapia en agua salada, ¿ok? En la Universidad de la UNAM desarrolló un híbrido que fue bautizada en, la, en, el,
en la universidad como Parga UNAM, que es la base del material genético con el que Sergio y su equipo y varios investigadores desarrollaron lo que ahora se llama Blanco Maya, correcto, corrígeme si me equivoco, Sergio, Correcto, y que es correcto. básicamente la especie de la que vamos a hablar hoy por la capacidad que tiene de prosperar y de crecer en ambientes salinos completamente. Estamos hablando de 35, 36 partes de salinidad. Cuando en la literatura clásica y lo que se sabe de la tilapia es que puede soportar hasta el híbrido rojo, podía soportar hasta 15 partes, ¿ok? Que es agua relativamente salobre contra las 35 que tiene el agua salada en el mar. Claro. Bueno, Sergio, para ir un paso hacia atrás, ¿ok? Cuéntanos un poco acerca de esta nueva variedad que nace del Parga UNAM, que fue bautizada como Parga Maya, de dónde sale. Bueno, y ya nos adelantaste un poco sobre la problemática en la península de Yucatán y cuáles fueron las motivaciones y qué hicimos aquí para lograr este milagro, por decirlo así. No, mira, yo creo que uno va respondiendo a las necesidades y a los retos que te va poniendo el medio o las condiciones, ¿no? Definitivamente la biotecnología acuícola nos ha dado las herramientas para poder responder a esas necesidades. Y en el caso de la península tenemos tres retos muy grandes. Uno, no podemos construir estanques porque toda la península es una piedra. Los tenemos que construir del piso para arriba. Dos, O ni la tenemos mitad. un agua muy dura, es un agua, sí, la dureza del agua es casi de 400 partes. Y tres, tenemos una capa de agua dulce muy delicada, ¿no? Son 20 o 30 metros de agua dulce. Y si rompes esa capa de agua dulce, abajo hay agua salada, ¿no? Entonces, no le vas a ganar al mar nunca. Entonces, cuando hicimos estos proyectos o cuando empezamos a trabajar, como tú bien dices, la tilapia nilótica, no tiene las condiciones de osmorregulación que ha desarrollado o que tiene el Parga UNAM o la tilapia roja, ¿no? Este tetrahíbrido, que es una mezcla de Eurochromis, mozámbica, nilótica, Rocky Mountain en este caso, por alguna razón que desconozco, para serte franco, su bomba sodio potasio funciona muy bien y funciona mucho mejor que la nilótica. Entonces, cuando encontramos este problema de que las granjas que construimos, nosotros hicimos 22 granjas de tilapia en Quintana Roo con un proyecto del gobierno del estado muy, muy bonito, muy interesante. Y el biólogo Martín Domínguez, en aquella época director de Acuicultura y Pesca, nos propuso este proyecto. Y empezamos a buscar y a trabajar en él. Y cuando se salan los pozos, pues ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, hay una tesis que te comparto en la presentación que tengo, si quieres ponerla para que vayamos platicando sobre ella. Claro, por supuesto que sí. Vamos a pasar aquí y aquí colocamos la presentación. Ya está en línea, Sergio. Estamos en la primera, Gracias. estamos en la primera diapositiva. ¿Cuál quieres ver? Sí, la primera Ok, vamos sobre esa. perfecto. Ya está en línea. No la veo. Ah, no, pero tú no la vas a ver. Tendrías que verla en, ¿cómo se llama? En la transmisión en YouTube. Ah, ok, aquí ya la vi. Bueno, en el caso de Blanco Maya, que es el cultivo de tilapia en agua salada, experiencias genéticas y oportunidades con el Blanco Maya, Parga UNAM. Nosotros estamos en la península de Yucatán. Donde el agua dulce está a 20 metros de profundidad, pero el agua salada está a 30 o 40 metros, ¿no? Entonces, si uno rompe esa termoclina o esa isoclina, perdón,
pues empieza a salir el agua salada, empieza a salir salado. Y eso fue lo que nos pasó con las granjas que hicimos en Quintana Roo. Si se dan cuenta, pues la granja está construida del piso para arriba, o sea, no podemos hacer estanques, no podemos hacer Sí, lagunas excavadas. Lagunas excavadas, exacto, ¿no? Tenemos que construir hacia arriba, porque pues toda la península es una piedra, es una roca calcárea que parece como piedra Pómex, ¿no? Entonces todo el agua que cae pues se va hacia el fondo. Somos el segundo, la segunda reserva de agua dulce más importante del país. La primera es Chiapas. Nosotros somos la segunda. Pero tienen ese problema. Solo son 30 metros. Exactamente. Solamente tenemos 30 metros y si rompes esa isoclina, pues entonces empiezas a chupar agua salada, ¿no? Nosotros tenemos varios productos, y das a la que sigue, por favor. Claro. Nosotros tenemos varios productos, vendemos alevines y reproductores de tilapia roja, blancomaya. Tenemos 5 años trabajando con esta línea. Son tataranietos del Parque UNAM. Estamos trabajando ahorita con la tercera, cuarta generación ya de esta línea. Estamos haciendo un trabajo muy interesante con la UNAM. Estamos empezando un trabajo muy interesante con la UNAM sobre la caracterización genómica del pargo maya que tenemos para poderlo diferenciar y poderlo denominar como una línea blanco maya, ¿no? Claro. Me acordé ahorita de la plática y de la conferencia que la entrevista que le hiciste a Salvador Mesa. Salvador, ok. De Panorama Clínica. Y del proyecto, de la presentación o de lo que puso él en su plática de Benchmark Genetics, ¿no? Ok, sí. Y decía que si la tilapia gris o nilótica se desarrolló, fue porque en ese momento Benchmark o el proyecto de GIF escogió la tilapia gris. Claro. Y hay 80 o 100 millones de dólares antes que nosotros. Claro. Si hubieran escogido la mozámbica o hubieran escogido la tilapia roja, pues hoy estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Ok. Pero nosotros, dentro de lo que podemos y de lo que tenemos, pues estamos trabajando con el desarrollo de esta tilapia roja, con creemos que hay que diferenciarnos, creemos que hay que ahora sí que ser diferentes, porque definitivamente, digo, las 30 o 40 mil toneladas que produce Regal Spear en México y exporta a Estados Unidos, o los filetes, o lo que se hace con el Benchmark de Spring Genetics, pues son muchos millones de dólares que no traemos en la bolsa, ¿no? Claro. Pero bueno, dentro de lo que podemos y lo que estamos haciendo, estamos trabajando con los reproductores de tilapia roja blanco maya. Estamos por desarrollar esa línea, ya con un trabajo genómico de la UNAM. Vendemos alevines, vendemos reproductores a Centroamérica y el Caribe. Hemos mandado al Caribe, hemos mandado a Centroamérica, Honduras, Belice. También tenemos alevines de nilóticos. Vendemos talla comercial. Aquí tengo la primera pregunta, ya que estamos entrando al tema de la reproducción y el alevinaje específicamente, y es de José Luis Marcano, que nos dice, ¿los alevines deben venir de agua salada o podrían adaptarse desde el agua dulce? ¿Cómo es el proceso de alevinaje? Los alevines vienen de agua dulce y los adaptas a agua salada. Ese es el siguiente tema que vamos a tocar, porque ahí está el secreto de la fórmula, ¿no? O sea, no nomás es echarle 5 gramos de sal, un poquito de maicena, limón y ajo y listo, ¿no? O sea, creo que ahí está el tema más delicado, que es
la aclimatación. Creo que ese es el tema fundamental de la plática. Claro. Y en lo que nosotros podemos aportar algo, es el tema de la aclimatación. Entonces, tenemos valores agregados, vendemos también filetes saborizados. Estamos trabajando ahorita con un producto que se llama filete minuta para el mercado de Florida. Los cubanos lo usan mucho en el desayuno. Es una torta que preparan con el corte de que se ve ahí en la foto del filete minuta. Okay. Y lo capean y te lo venden en una torta. Aquí en Yucatán, en las mañanas, lo tradicional es ir a comer una torta de cochinita, y los cubanos es ir a comer una torta de minuta. Okay. Pues estamos buscando ese mercado, estamos trabajando sobre él. Tenemos empacados al vacío, tenemos valores agregados, tenemos saborizados. En fin, creo que tenemos una gama interesante de productos para ofertar y vender, ¿no? Si sí, le das la que sigue, por favor. Eso, ¿cómo se llama? De eso hablaba Salvador en Panorama Agrícola, sobre todo el tema del valor agregado en la tilapia en general, que es una cosa que no se está haciendo tan bien como se debería, sobre todo desde el pequeño. Es correcto. Mira, por aquí tengo otra pregunta interesante, de Yeuri Sánchez, que nos dice desde República Dominicana que cómo afecta el nitrito y el nitrato a las tilapias que se cultivan en agua salada, y a qué nivel de ppm de nitrito o nitrato soportan en agua salada. No sé si hay pruebas de eso, cómo afecta el nitrito. El nitrito es, ¿cómo se llama? Más tóxico, ¿ok? El amonio y el nitrito, pero el nitrito en general es más tóxico en el agua salada. Sí, claro. Fíjate que al final de la presentación te dejo la bibliografía de los dos trabajos con los que hemos estado colaborando, sobre todo el de la tesis de maestría. Ajá. Pero en la tesis de doctorado del CICESE, ellos estuvieron muy pendientes de ese tema que está preguntando, y definitivamente se vuelve mucho más tóxico en agua salada. Sí. Y el que mueve la balanza es el pH. Entonces hay que tener mucho cuidado con el pH. Evidentemente hay que hacer un recambio de agua más fuerte. No podemos trabajar, o no hemos visto que funcione hasta el día de hoy, podría ser un tema interesante, Bioflow con agua salada y tilapias mojadas de pargos, el Bioflow con agua salada. Pero sí es un tema exactamente como él pregunta, ¿no? O sea, el nitrato, el nitritos, se vuelve mucho más tóxico y se vuelve mucho más difícil de controlar. Sí. Y te obligan a tener un recambio de agua casi del 30 o 40% diario, ¿no? O sea, no hay un trabajo que haya hecho Pargo en agua salada con Bioflow, por ejemplo, ¿no? Okay. Que sería interesante, pero bueno, eso ya es tema de otra plática. Lo dejamos como propuesta. Ándale, ahí le preguntas, claro, a Adriana. Pero también le preguntaremos. Sergio, pero también hay un punto interesante, okay, que es lo que me parece interesante de esta plática, que es la posibilidad de, no tanto la posibilidad, sino la disponibilidad de agua salada, okay. No es lo mismo que nosotros digamos, no, mira, voy a hacer recambio de 40 o de 60% con agua dulce, okay, con las limitaciones que generalmente tenemos de agua dulce, de extracción y disposición, a las que podamos tener en una, ¿cómo se llama?, en un terreno frente a la playa. ¿Ok? Donde cambiar el 40% Correcto. Del tanque y el bombeo, que implica cambiar el 40% del tanque, sería irrelevante para el volumen de agua que tenemos enfrente. Correcto. Entonces, esta viene siendo la mayor brecha de oportunidad, por decirlo así, ¿ok? Porque implica acercar la acuicultura de la tilapia al ambiente marino costero, ¿ok? Que tiene una gran disponibilidad de agua que se puede utilizar. Es correcto. Yo creo que ese fue el mayor reto o la mayor respuesta que tuvimos que dar a los productores cuando nos dijeron,
sale agua salada de mi pozo y se murieron las tilapias, ¿no? Porque la nilótica no tiene la capacidad de termorregulación y me imagino que su bomba sodio-potasio no funciona tan bien como en el caso del Pargunam, que debe ser la genética mozámbica que le permite esa... Te quería preguntar eso. Eso viene de la mozámbica, porque la mozámbica es la que resiste agua salada, la negra, pues. Correcto. Yo creo que cuando fijaron el color... en el caso del Pargunam fijan el color con la mozámbica y con la que es la red florida y le tratan de dar un crecimiento más acelerado con la genética de nilótica a través de Rocky Mountain. Yo creo que también fijaron la resistencia o la capacidad de adaptarse a agua salada, ¿no? Sí. También hay genes recesivos. Mucha gente me ha dicho es que la tilapia roja crece más lento que la tilapia gris. Probablemente, porque debe haber algún gen recesivo. Es lo que vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar con los genes, haciendo un mapeo genético y tratando de buscar cuáles son los genes recesivos y cuáles son los genes positivos. En el caso del camarón así nos pasó. Cuando estábamos trabajando en pesis, hicimos un trabajo de genética para buscar resistencia, pero fue recesivo crecimiento. Entonces teníamos animales claro. Que eran resistentes a la mancha blanca, pero eran resistentes al crecimiento, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Que no se mueran o que crezcan rápido? Entonces, en este caso, lo quiero es todo. Lo mismo. Lo quiero todo. quiero que coma poquito, que no se muera, que resista enfermedad y que sea bonito. Ahí en el súper los venden, vas y compras en el súper. Qué exigentes somos los agricultores. Bueno, aquí tengo otra pregunta de José Luis Sergio, que si hay publicaciones de la UNAM sobre este tema, y efectivamente sí hay. Sergio me ha compartido ya dos publicaciones. Yo me imagino que con su venia o en algún momento la subirán a algún portafolio científico que podamos compartir. Sí, claro, están en internet, todas estamos en internet. De hecho, en la última diapositiva vienen las publicaciones claro. Y las referencias bibliográficas. Claro, de todas maneras, José y a las personas que nos están viendo, les adelanto que yo tengo acceso a la publicación y estoy redactando con la venia de Sergio, ¿verdad? Y de la UNAM, estoy redactando unos artículos, como los artículos que publico todas las semanas en el blog, y voy a hablar específicamente de este tema y de estas dos publicaciones que hay, que es una tesis de maestría y una tesis de doctorado al respecto. Correcto. Aquí tengo una pregunta de Ever, Sergio, que dice, ¿la reproducción de este híbrido a qué salinidad se da? No, la reproducción tiene que ser a agua dulce, cero partes, una parte, dos partes. Después de esto no se reproduce. Tiene que ser, la reproducción tiene que ser en agua dulce y luego cuando los llevas a agua salada hay que aclimatarlos. Probablemente ese es un tema muy importante. La aclimatación tiene que ser... Háblanos de eso. ¿Cómo viene el proceso de aclimatación? Exacto, mira, según la bibliografía dice que tienes que aclimatar dos partes por día. Pero según la práctica y la experiencia que nos dio el trabajo que hicimos en Puerto Morelos con la UNAM y el Instituto de Ciencias del Mar con el doctor Enrique Lozano, el doctor Mario Garduño me comentó que había que aclimatarlos al performance o al desempeño, ¿no? Okay. No seguir la receta de dos partes por día, ¿no? O sea, porque no sabes qué salinidad, qué dureza tienes, no sabes qué pH tienes, no sabes la temperatura, el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos esa receta que nos recomendó el doctor Mario Garduño de la UNAM y fuimos aclimatando al desempeño, ¿no? Al performance. O sea, subíamos dos partes y les dábamos de comer, veíamos cómo estaban, si comían, si no comían, si estaban como aletargados,
Obviamente mantuvimos el oxígeno a 5, 4, 3, 2 partes, mínimo 2 partes, siempre estuvo arriba de 4 o 5 partes. Y el alimento te va indicando cómo se sienten, o sea, si están comiendo bien, si no comen, si dejan alimento. Entonces, esa aclimatación al desempeño creo que fue el secreto del éxito, porque tuvimos 86% de sobrevivencia en agua de mar y 99% de sobrevivencia en agua de mar de pozo. Okay. O sea, agua de pozo que se salinizó el pozo. Claro. Y fue así, o sea, fue un tema de ir aclimatando a desempeño, no con la formulita de 2 partes por día. Y porque al final, si le das 2 partes por día, pues no. Mandé. Y al final, Sergio, ¿en cuánto tiempo lograste aclimatar a 35 partes? Casi 2 semanas. Casi 2 semanas, o sea, que pasamos de 30 y pico de días a 2 semanas, a 15 días. Así es. O sea, porque si dividimos 36 entre 2, sí, claro. Nos da, ¿cómo se llama? Y fue así al tanteo, básicamente. Cuando dejaban de comer, le bajaba. Cuando dejaban de comer, ya no subíamos la salinidad. Claro, claro. Entiendo. Mira, aquí Kerwin García, saludos Kerwin, ¿cómo estás? Nos pregunta que si puede trabajar directamente con agua recirculada del mar. Pues yo creo que sí, si tiene un buen sistema de RAS, adelante. ¿Y en semi-intensivo? ¿Hay trabajo? O sea, como el estudio, ¿cómo trabajó en semi-intensivo? ¿Haciendo recambios diarios? Haciendo recambios diarios, correcto. Son tanques o tinas de 6 metros de diámetro y se le fue haciendo recambio. La tesis que te compartí, claro, son tanques más chicos, con una densidad de 20 animales por metro cúbico, y se fue haciendo recambio diario, ya en la parte, vamos a llamarle comercial, que son tanques de 6 metros de diámetro, se estuvo haciendo recambio de agua, claro, cada día, de 20-30%, obviamente con aireación 24-7. Sí, podemos decir que era un sistema semi-intensivo. Exacto. Bueno, aireación y recambio. Exacto. Genial, genial. Mira, aquí Héctor Rincón nos hace una pregunta súper interesante, que ¿cómo cambia o cuáles son las características organolépticas? O sea, de sabor y textura, ¿qué diferencias hay entre una tilapia criada en agua dulce y una tilapia criada en agua salada? ¿Hay algo acerca de eso? ¿O cuál te gusta más? Esa es la mejor pregunta que han hecho. Bueno, aquí tengo como 1,000 más. Fíjate que el doctor Enrique Lozano tiene un rancho muy bonito ahí en Puerto Morelos y juntó a un grupo de chefs de ahí de Quintana Roo, de la Riviera Maya, y les dio a probar el Pargunam, el blanco maya, cultivado en agua salada, ya cuando cosecharon la 400, 450 gramos. O sea, déjame decirte que el experimento fue desde alevines de 1 gramo hasta tilapia de 450 gramos. Hasta que llene un plato. Así es, exactamente. Y el sabor es otro rollo. O sea, realmente el sabor es extraordinario. Claro, tiene sentido. Tiene un sabor más suave. No, obviamente, no sabe y sobre todo, ¿sabes qué me llamó la atención, Flavio? Me llamó la atención el sabor de la grasa del pecho, o sea, okay, un sabor más agradable, menos grasoso, como en el caso de la nilótica que cultivamos en estanques, que a veces la grasa del pecho es un poquito fuerte o como que sabe a lodo, no sé, ¿no? Sí. Pero en este caso, la grasa del pecho de los pargos fue un sabor muy agradable, muy suave. El doctor Garduño me comentó que de alguna manera el trabajo que hicieron ellos genéticamente hablando le daba ese cambio de sabor, ¿no?
Claro. Pues sí, definitivamente sabe diferente. Claro. O sea, habría que probar una contra otra y que la gente lo vea, pero sí sabe diferente. Brutal, brutal. Siento que tienes así en la punta de la lengua decir cuál es mejor, pero no te quieres comprometer. No te voy a obligar. Correcto. Mira, aquí Eber Roja nos hace una pregunta también interesante, que es comparar los índices productivos de la cría en agua dulce y agua salada, si hay diferencia significativa. Esto es bastante subjetivo, diría yo, pero... No, definitivamente yo no creo que la cría recién nacida aguante estar en agua salada. Yo creo que después de 1 gramo, 2 gramos, se empiezan a adaptar al agua salada, pero así como recién nacida, hacer la parte de hormonado y todo en agua salada... No es viable. No, nunca lo he hecho, tendría que hacer un experimento, pero todavía su bomba sodio-potasio, toda la parte de osmoregulación no está tan madura. Tiene que estar más desarrollado. Yo creo que después de 1 gramo o 2 gramos, que fueron los animales que yo llevé a Puerto Morelos, llevé animales de 2 gramos, ya se adaptaron poco a poco al agua salada. Ok. Aquí llegamos a la pregunta que era inevitable. Dice, ¿alguna diferencia entre criar entre agua salada en estanques, okay, o criar directamente en jaulas en el mar? Yo sabía que esto iba a terminar pasando. Yo creo que no. De hecho, creo que en Dominicana hay un proyecto que están cultivando en el mar, en jaulas. No sé si es Mozambica o no sé dónde lo trajeron. Pero si estás a 35 partes, da lo mismo en un estanque que en una jaula, ¿no? Claro. O sea, yo creo que no debe haber diferencia. Sí, en República Dominicana hay una persona que cultiva en agua salada, pero en Mozambique. Tengo entendido. Los dominicanos que estén en el chat, que tengan, conocimiento, pueden, aportarnos ahí algo. Bueno, aquí nos vuelve a preguntar Alberto que si los alevines se producen en agua salada o se aclimatan. Ya hemos aclarado que es fundamental la aclimatación. O sea, la reproducción y la larvicultura, por decirlo así, el levante de los alevines lo hacemos en agua dulce. Y después, en agua dulce. Exactamente. Y después, entonces, vamos haciendo el proceso de aclimatación. Sergio dice que lo logró en 15 días, sometiendo a los animales a ir aumentando la salinidad progresivamente. Correcto. Aquí hay una pregunta de Lombricó, ¿ok? Imagino que ese será el nombre de la empresa, que qué tan cierto es que la sal disminuye los nitritos y ayuda a combatir las bacterias patógenas. Eso es correcto. En mi experiencia, sí. Correcto. Si les damos baños de sal para que se le quiten los pinches paras. Exactamente. Sí, definitivamente. Les damos baños de 15 partes durante 5 o 10 minutos para quitarle todos los parásitos, claro. Definitivamente debe estar limpios de todo mal. Claro. Bueno, no, vienen otros males después con agua salada, pero ahí vamos a discutir eso después. Yeuri nos dice, ¿se puede criar simbiótica en agua salada? ¿Esta especie, si la bacteria nitrificante puede sobrevivir en esta salinidad? No entiendo la pregunta. ¿Qué es simbiótica? Simbiótica, no sé si habrás visto lo que hace David Celdrán, que es trabajar con fermento. No, a ver. Ya soy de la vieja guardia. Sí, simbiótica, yo creo que me van a quemar cuando diga esto. Simbiótica nace del biofloc, ¿sí? O sea, es que en el biofloc nosotros manejamos la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Ok, pero la manejamos a través de la melaza. La simbiótica, en vez de agregar melaza, ¿okay?, utiliza fermentos de afrecho, de trigo, mezclados con algún probiótico. O sea, es un fermento más un probiótico más bioaumentación, ¿okay?, para agregar al estanque. Y el ambiente es bastante ácido en la simbiótica. No, pues está más allá de mis conocimientos. Sí, hay que revisar. De hecho, simbiótica... Aquí estoy, sí, yo también estoy en un terreno medio desconocido. Tendría que preguntarle a David. Pero tengo entendido que simbiótica se puede hacer en agua salada. De hecho, simbiótica se hace en camarón. ¿Ok?
Entonces, debe poder, Correcto. exacto, debe poder hacerse en agua salada. Desde el punto de vista de las bacterias nitrificantes, las bacterias nitrifican independientemente de la salinidad. Lo que pasa es que son otras bacterias, no son las mismas bacterias, no son los mismos nitrosomas y nitrobacterias del agua dulce. ¿Okay? Pero también Correcto. nitrifican. Entonces, en teoría, ¿okay? No se ha hecho, pero es probable que se pueda. Pero ahora también hay un tema importante. Precisamente la facilidad de cultivar en agua salada, ¿okay? Es la disponibilidad de agua. Entonces hay que ver si realmente vale la pena trabajar en un sistema de cero recambio en agua salada. Exacto. Sobre todo, Si quieres sobre. poner la, si quieres poner la siguiente, por favor, Flavio. Ah, claro que sí, Sergio. Voy. Vamos a ponerla. La siguiente es la de los estudios. No, la de Quintana Roo, La profesor de. mapa de Quintana Roo. Ah, ok. Esa está colocada. Listo. Esa la tenemos en línea. Esas son las granjas que hicimos en Quintana Roo y si se dan cuenta fueron 22 granjas en toda la península, en todo el estado de Quintana Roo. Algunas de ellas utilizaron el agua para hacer sistemas de agroacuacultura, que ese fue un proyecto muy bonito que estuvimos trabajando y viendo con FAO. De hecho, creo que se replicó en Guatemala y se replicó en Costa Rica, si no me equivoco. Pero bueno, la idea es que usar el agua de la acuacultura para sembrar hortalizas, básicamente cilantro, rábanos, Claro. incluso hasta plátano. Y fue un proyecto muy interesante hasta que se salió el agua, ¿no? Pues cuando se salió el agua, pues ya no se daban las plantas. Obviamente. Entonces, bueno, exacto. Entonces fue cuando trajimos la idea de ponerle Pargunam a esas granjas y a través del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Puerto Morelos, con el doctor Lozano, logramos establecer este protocolo o este estudio de que sí podíamos cultivar hasta talla comercial Pargunam en agua salada, ¿no? Claro. Tuvieron muy buenos resultados con agua de pozo salada, mejor que con el agua de mar directamente. Okay. Entonces, me parece muy interesante esta gráfica o esta lámina, porque si se dan cuenta, pues Quintana Roo es una piedra Pómez. Cuenta que están haciendo el Tren Maya, se han dado cuenta de que todo está lleno de cavernas, de ríos subterráneos, de agua de mar que entra y sale. Y bueno, pues es una alternativa interesante porque, bueno, todas estas granjas que se hicieron con el gobierno del estado, pues no las puedes dejar abandonadas, ¿no? Claro. Entonces, habrá que buscar esa alternativa productiva. Sí, para que Y me logren pareció operar. muy interesante, correcto, para que logren operar. Y sobre todo hemos tratado de buscar con el gobierno actual, con el gobierno federal, a través del subsecretario Víctor, ahí se me olvidó su nombre, sobre la seguridad alimentaria, ¿no? Okay, Víctor Ruiz, Víctor. sobre la seguridad alimentaria, o sea, realmente sí tenemos un problema. Acabo de ver, no me acuerdo, ayer o antier, no me acuerdo, que Cuba tiene un problema de alimentación y de seguridad alimentaria porque no capturan o sus mares no son tan productivos y no tienen pescado, ¿no? Entonces yo pensaba que Cuba debería ser Una inversión o cultura. una exacto, ¿no? Debería ser un faro, debería ser un líder por toda la gente y toda la infraestructura que desarrollaron temas de acuacultura. Entiendo, entiendo. Pero no lo han logrado, ¿no? Tenían granjas de clarias o de basa que le llaman. Y bueno, pues este es un tema interesante, ¿no? Creo que el Pargunam o el Pargo, nosotros lo hemos llamado Blanco Maya, es una alternativa productiva para zonas donde la salinidad no te deja crecer en el nilótico. Sí. Realmente llama la atención que no se ha podido, no se ha desarrollado esa tecnología de una manera más comercial. Pero bueno, nosotros
dentro de nuestras posibilidades. Están ahí de punta de lanza. Picando piedra, pues él. Claro, claro. Mira, por aquí tenemos una pregunta de Hernán, que buenas tardes. Mi pregunta sería, cuando se habla de agua salada, ¿cuántos ppm nos referimos? O sea, ppm o UPS. En el caso de Puerto Morelos llegamos a 35 partes. Exactamente. La misma salinidad del mar. Y en el caso de los pozos, fueron 32 partes. 32 partes. Ahora, te hago una pregunta. Yo sí vi en el me tomé la tarea de ojear por arriba la tesis de doctorado. Y efectivamente vi eso que acabas de comentar, que el rendimiento era ligeramente menor. Tampoco la diferencia era tan significativa. Pero sí el rendimiento era ligeramente menor en agua directamente del mar a el agua que está extraída de los pozos. Pero la razón no la definen, ¿ok? Y ahora lo dejo la pregunta un poco para tu criterio. ¿Será por la carga biológica, que es diferente? ¿De repente viene un poquito más filtrada del pozo? Yo creo que la parte nutrimental, ¿no? Yo creo que la parte de nutrientes. Ok, del agua que pasó por esa piedra pome de la península Maya. Exacto, por la parte que viene de los pozos. Yo creo que esa parte habrá que analizarla más a fondo. Claro. No tengo los datos de nutrientes en el caso del agua. O sea, sí se analizó oxígeno, pH, salinidad, nitrato, nitritos. Habría que checar si hay alguna diferencia significativa con el agua del mar. Claro. Pero en el caso de Puerto Morelos, creció mejor con el agua de pozo, que el agua del mar. Exacto. Claro, claro. Mira, aquí Otto Enrique Castillo González, saludos Otto, ¿cómo estás? Nos pregunta que qué géneros de oreocromis se utilizaron para formar el tetrahíbrido. Guay, fueron tres, Mozámbica, que es la red florida, Rocky Mountain, que es nilótica, y esta Orochromis aurum, son los tres que se usaron. Hay un artículo ahí del doctor Garduño, que explica perfectamente qué porcentaje usó de cada una de las sangres. Claro. Y cómo fue que hicieron las cruzas, porque no es lo mismo cruzar un macho de Mozámbica con una hembra de Orium, o cruzar un Red Florida macho con claro. una hembra nilótica. Sí, el cruce que se hace. Es el secreto. Exactamente. No pregunte mucho. Mira, Otto aquí también nos pregunta qué patógenos se han detectado en agua salada, o sea, ¿a qué patógenos es sensible el Parvunam? No sé qué experiencia tienes con eso ahí en tu granja, Sergio. Fíjate que lo que más nos ha afectado a nosotros son las tricodinas, que los joden cañón, pero con agua salada ya no vemos tricodinas. Hemos visto muy pocas pseudomonas y no hemos visto nada de estreptococo. ¿Cómo se llama esto? Quiero decir terraceos. Estreptococos, exactamente. Sí, exactamente. Eso sería muy bueno, sobre todo para Colombia en este momento. Ándale. Sí, hay un problema serio. Sí, señor. Acá sí. Nos está pegando muy fuerte la pseudomona. Obviamente el año pasado estreptococos. Y es que las enfermedades son cíclicas y lamentablemente densidad de población hay que enfrentarlas las enfermedades, no queda de otra. Aquí con Roy Consulting, ok, nos dice, en Tailandia tienen tilapia negra que soporta 32 ppm, ha sido un trabajo genético de 10 años, he visto hembras reproductoras con menos de 2 años y que pesan casi 6 kilogramos, bueno, sorprendente. Bueno, además que la Mozámbica de por sí es, hay que dispararle para matarla.
verdad que no, no tengo otra. Sí, eso no. Esa prueba de biólogos. Sí. O sea, eso, si usted quiere, sí, o sea, eso no. Hay que sacarla del agua y camina otra vez para dentro del tanque. Sí, aquí nos dieron el dato, Sergio, nos lo dio Alejandro Galeri, dice, la empresa en República Dominicana se llama Krilik, ¿ok? Y dice que es una empresa turca con tres niveles a nivel mundial, eso no lo entendí mucho. ¿Qué hace, cómo se llama? Tilapia en agua salada. Okay. Que estábamos con la duda, pero debe ser Mozámbica. Sí, lo que sé de eso es que es Mozámbica. Por Sí, aquí. seguramente, si está en el mar, a veces Claro. Mozambique. Por aquí, Leonel Rosa nos dice, la crianza de tilapia en agua salada da una opción más de cultivo y ofrece alguna ventaja corporativa. Sí, de hecho. Correcto. Claro que sí. Sobre todo porque históricamente, si tú tienes un terreno frente al mar, te recomendaban las camarones. ¿Ok? Así es. Pero, por ejemplo, hablando del caso de República Dominicana, okay, ya que lo estamos tocando, República Dominicana no hay, o los laboratorios de camarón son muy pequeños y tienen muy poca producción, los que habrá, entonces no se puede desarrollar una industria alrededor de eso. Entonces, bueno, pero si tienen una industria de la tilapia y es una isla, hay muchas más probabilidades de el desarrollo bajo estas condiciones. Correcto. Voy más acá, el lugar donde vivo yo aquí en Venezuela. Yo aquí en Venezuela vivo en una península que es un desierto, ¿ok? Que dependemos de una tubería de 24 pulgadas para que nos llegue el agua a la ciudad, ¿ok? Y realmente no hay agua dulce. Y bueno, si nosotros queremos desarrollar un cultivo, tiene que ser un cultivo dependiendo del agua salada. Entonces, antes de esta tecnología, antes de estas pruebas, la tilapia era, pues, no, no nos quedaba otra más que hacer sistemas superintensivos. ¿Sí? Biofloc, RAHN, simbiótica que permitiera, o sea, que nos permitiera no hacer recambio. Y sin embargo, tendríamos que tener alguna disponibilidad de agua dulce, bueno, por los problemas que todos sabemos que tenemos en los sistemas intensivos. Pero si yo puedo bombear agua salada para mis tanques y hacer recambio del mar, eso abre todo un abanico de posibilidades para la industria, en sitios donde tradicionalmente no se puede hacer. Correcto. Incluso como alternativa a la pesca, ¿ok? Yendo más allá y metiéndome en problemas. Tú lo dijiste, no yo. Bueno, yo no estoy allá, yo no estoy allá en México para que me peguen. Mira, Otto vuelve a intervenir y nos dice, en Venezuela la tilapia negra, Mozambique, se ha adaptado en ambientes marinos, incluso se soporta bajo esas condiciones. ¿No sería esta especie por una opción para Cuba? Sí, obviamente, la Mozambique es una especie interesante precisamente por eso, pero el problema es la aceptación en el mercado. Por eso es que no se desarrolla, a menos que vayas a hacer filete. Pero entonces, si vas a hacer filete, ¿ok? Regresamos otra vez al tema de seguridad alimentaria, o sea, el filete es más caro. Así Implica un es, proceso más, te vas con el otro. exactamente, implica un proceso más. Así es. Yo creo que el mercado de la tilapia roja habrá que enfocarlo a Estados Unidos, cada vez crece más. Colombia está exportando 10.000 toneladas de tilapia roja a Estados Unidos. Los grandes jugadores o los grandes productores de tilapia a nivel mundial están empezando a voltear a la tilapia roja. Llámale Regal Springs, Claro. porque el mercado lo está buscando. O sea, tú date una vuelta por el Costco de San Diego, el Costco de Seattle, el Costco de Los Ángeles, y la tilapia roja vale $7 el kilo. Entonces, Claro. muy buen Está precio, interesante, está muy interesante. buen precio. Así es. Entonces, bueno, Obviamente. yo creo que poco a poco va a ir agarrando Su cauce. su mercado, ¿no? Yo Claro. le decía a nuestros amigos de Dominicana, ¿no?
Imagínate que el beisbolista que acaba de tirar el juego perfecto de béisbol de hace 24 años dijera: yo como tilapia roja de Dominicana, puta, cabrón, voy a vender toda la tilapia roja que mandes a Nueva York o a Los Ángeles, ¿no? O sea, eso es Sí. algo, es mercadotecnia finalmente, ¿no? O sea, este cuate, el pitcher dominicano, después de 24 años, tiene un juego perfecto, sin hit ni carreras, y lo sacas en la televisión diciendo: es que yo como tilapia roja de Dominicana o de donde sea. Imagínate, o sea, el boom de mercado que le vas a dar a la tilapia roja, ¿no? Sí, esa idea que acabas de dar vale plata, Sergio. Sí, era el dicho. Claro que sí. Mira, aquí Ever nos pregunta que si hay diferencias significativas en cuanto a la conversión alimentaria y tasa de crecimiento en los cultivos en agua dulce y en agua salada. Sí, o sea, no es una diferencia significativa, pero sí hay diferencia. Crece más lento y come más. Obviamente el gasto energético por estar osmorregulando y el gasto energético de la bomba sodio y potasio está cañón, Claro. pero el precio lo vale. O sea, se va a retrasar un mes contra el sabor y la calidad de la carne. No, pues lo pagas. O sea, nosotros Claro. estamos vendiendo a 100 pesos el kilo mexicano contra 70 que vendemos de Alinótica. Entonces, lo paga, lo paga. Claro. No, y otro tema también es que si va a simplificar tu sistema de producción, ¿ok? O sea, si vas a pasar de sistemas intensivos a sistemas semi-intensivos con recambio, eso simplifica sobre todo inversión en sistema de aireación, inversión en monitoreo, inversión en rigurosidad del sistema. También la posibilidad de estar metiendo y sacando agua te ayuda a controlar más fácilmente los parámetros de físico-químicos del agua y eso implica que no necesitas tanta preparación técnica del personal que tienes ahí. Entonces, bueno, son cosas que hay que sopesar en papel, pero definitivamente es una cosa que puede solaparse si el animal crece 15 días más lento, 20 días más lento para llegar al mismo peso. También históricamente la tilapia roja crece Correcto. menos que la gris, eso lo sabemos todos los que hemos trabajado con el animal y nosotros estamos entregando tilapia roja. Exacto. Entonces, bueno, hay que sencillamente hacer los números. También es una cosa importante, que esto es una cosa nueva, ¿ok? Sergio, allá en la península de Yucatán, está ahí de punta de lanza en el trabajo. Yo estoy aquí de intrépido, como decimos aquí en Venezuela, de espectador. Pero Si realmente quieres yo. pasar a la siguiente lámina, en la siguiente lámina están las referencias bibliográficas que estaban preguntando hace rato. En la siguiente lámina, por favor. Claro que sí, vamos a pasarla de una vez. Aquí estamos. Ahí Listo, está ya. el trabajo de doctorado que hicieron con la parte metabólica de la tilapia Pargunam en temperaturas y salinidades. Ellos estuvieron trabajando con diferentes temperaturas y diferentes salinidades, ¿eh? Okay. Ese trabajo está interesante. Y en el caso de la UNAM de Puerto Morelos, trabajaron nada más con salinidades y con agua de pozo y agua de mar. Okay. Entonces, Fueron esos las dos son los dos variables. trabajos que tenemos como referencia. Okay. Pero en el trabajo del Pargunam, en el primero que tú me enviaste, ¿cuál de los dos es? En el del CICESE. El de CICESE. En el del CICESE solamente llegaron hasta 22 partes, ¿correcto? Antes de presentar Correcto. problemas. Pero Exacto. ya estas, ¿ok? Voy directamente a la pregunta. ¿Por qué en el CICESE solo llegaron hasta 22 partes y aquí logramos llegar a 35 en la segunda experiencia? Por ¿Eran la otros aclimatación. animales? Ah, No, 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 por la aclimatación. por la O sea, que el aclimatación. CICESE se hizo dos partes por día y vamos. Y en el UNAM hicimos a performance, a desempeño. Ok. O sea, nos fuimos poco a poquito, si es una parte, si son dos partes, vámonos despacito. Esa fue la gran diferencia. Claro.
Claro. Ya entiendo. Fíjate, yo pensé que habían sido dos animales distintos. Yo pensé que había sido otra variedad la que se utilizó en la tesis de doctorado. ¿No? Qué importante el manejo, ¿no? Isabel Secreto. No, sí, definitivamente. Creo que ahí está la llave del éxito, la llave de la puerta es aclimatar a performance. O sea, no aclimatar como dice el librito, sino ir aclimatando poco a poco, que coman, que se estabilicen. Si ocupan un día o dos o tres, no hay problema, no hay prisa. Claro. Definitivamente juega factores como oxígeno, pH, dureza, alcalinidad, amonio, todo juega. Claro. Entonces es muy difícil aplicar una fórmula de dos partes por día, ¿no? O sea, puta. Claro, claro. Te Claro, ahí aclimatas o está. te aclichines, pero no funcionó. Claro, ahí estamos completamente de acuerdo, Sergio. Bueno, Sergio, mira, ya tenemos una hora de transmisión, ¿ok? Yo creo que hemos aclarado bastante el tema y hemos conversado bastante el tema, de verdad. Estoy muy agradecido por haber No, al venido. contrario, Flavio, muchas gracias por invitarnos. Estoy muy agradecido porque, bueno, me aceptaste otra vez la invitación. Siempre es grato hablar contigo. Súper interesante. De verdad que quiero trabajar con esos animales. Vamos a ver cómo hacemos para llevarlos y presentárselos a la gente desde allá, desde tu finca. Me parece que es una alternativa increíble, que bien hecha, puede abrir muchas puertas a negocios y a seguridad alimentaria en distintos países. Entonces hay cosas interesantes que se pueden hacer con eso. Y bueno, a ver si no, de repente no conseguimos los 100 millones de dólares de Benchmark, pero por lo menos unos dos o tres que nos ayuden a nivelar el crecimiento. De una vez, o A ver sea, si no, a ver si nos cae alguito. alcanza para el Claro, por lo pampero. menos. Ay, mi madre. No, con ese cuenta. Con ese cuenta en lo que tenemos planeado allá en México. Adelante. Bueno, Sergio, muchísimo Muchas gracias. éxito, muchas gracias. Yo me quedo un momentico por aquí para hablar de lo que te comentaba de Colombia con los espectadores y que te he grabado. Y bueno, nada, estamos en contacto. Éxitos. Cuídate, un abrazo, gracias. Bueno, este señor, este grandísimo señor que tenemos aquí, se llamó Sergio y bueno, tuvimos un tema súper interesante. De verdad, gracias a todos ustedes, por sus preguntas. Ya para cerrar, quiero hablar rápidamente con ustedes. Bueno, ya no en primicia, porque lo hablé el live pasado, pero para las personas que están interesadas en el mundo de la tilapia, para las personas que quieren aprender más, estamos comenzando en Piscicultura Global a hacer una gira por distintos países de Latinoamérica. Vamos a comenzar por Colombia. Tenemos nuestro primer diplomado presencial en Colombia. Lo vamos a hacer del 18 al 21 de agosto. Y se llama Diplomado en Producción de Tilapia. Aquí tienen en este momento la lámina. Vamos a estar en Viterbo, ¿sí? En Caldas, en Colombia, del 18 al 21. En pantalla tienen toda la información. Me estoy apoyando, o no, lo estamos haciendo con la colaboración de Genipes y con la colaboración de Doctor Tilapia y Doña Trucha, que son, bueno, muy conocidos allá en Colombia, estas dos empresas. Vamos a estar al frente del diplomado Adriana da Silva, de México, Mateo y Carlos Espejo, de Colombia, y bueno, mi servidor, que voy desde Venezuela a Colombia a dictar el diplomado. ¿Sí? Aquí en pantalla les dejo los temas que vamos a estar tocando para los colombianos o para las personas de afuera de Colombia que quieran unirse a esta formación presencial. Están cordialmente invitados. Vamos a tener 10 módulos presenciales. Vamos a tener 5 prácticas de campo dentro del diplomado. Va a ser un fin de semana intenso y previo al diplomado hay 5 cursos en línea que los vamos a hacer a través de la plataforma de Piscicultura Global como complemento. Si usted no sabe nada de piscicultura, dentro de esos 5 cursos en línea ven el curso de principios de la acuicultura, que es el que tenemos publicado hoy en la página, que es precisamente para que usted pueda aprovechar y entrar en contexto de todo lo que tiene que ver con la acuicultura y después pueda aprovechar mejor esta información. Seguimos también con los cursos en línea dentro de Piscicultura Global, por supuesto.
para las personas que no pueden acceder a Colombia. Igual vamos a estar por varios países, vamos a estar primero en Colombia, todavía no tengo las fechas exactas, pero vamos a estar en República Dominicana, vamos a estar en México también con la ayuda de Sergio. Si Dios quiere, también vamos a tocar Bolivia y eso está antes de que termine el año, eso está en producción. Les dejo por aquí la página de Piscicultura Global y bueno, nuestra información de contacto y nuestro enlace está ahí en el chat. Sigan por favor el canal. Estas pláticas las hacemos todos los jueves y estamos aquí para servirles. Bueno, que tengan muy buenas noches y gracias por acompañarnos hasta el cierre de este live. Éxitos.